El COE cantonal de Guayaquil permite desde este lunes 5 de abril libre circulación vehicular sin restricción de placas. Es decir, placas pares e impares pueden circular en la ciudad, excepto en el horario de 20 horas a 5 de la mañana que rige el toque de queda, el cual se extenderá hasta el 9 de abril, como medida para evitar aglomeraciones en las calles y contener el COVID-19. La misma resolución fue emitida por el COE cantonal de San Borondón, Daule, Durán, entre otros. Estas medidas se toman horas después de registrarse aglomeraciones en paradas de la metrovía y buses urbanos, ya que ciudadanos tenían que acudir al transporte público, a pesar de tener auto propio, porque no podían circular debido a la restricción por placas. También existían cuestionamientos de quienes afirmaban que estaban más propensos a contraer el virus en el transporte público y no en sus vehículos particulares, informó para Última Hora Ecuador Jefferson Merchán. Thank you.